Muy buenos días, bienvenidos a su programa Vida Mejor, su médico en casa. Les saluda Vladimir Roura Seminario, cirujano y director de la red especialidad de SBIRS. Antes que nada quisiera felicitarlos por el trabajo, a ustedes y al equipo de operaciones, aquí el CEI y el de producción, aquí haciendo honra al trabajo. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante, endocarditis. ¿Qué es la endocarditis? Es la inflamación de la capa interna del corazón. Por favor, veamos una nota que preparó producción. La endocarditis es una infección del endocardio, que es el recubrimiento interno de las válvulas y las cavidades cardíacas. Por lo general, se produce cuando bacterias, hongos u otros gérmenes de otra parte del cuerpo se propagan a través del torrente sanguíneo y se adhieren a las zonas dañadas del corazón. Si no se trata rápidamente, la endocarditis puede dañar o destruir las válvulas del corazón y provocar complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. Como hay muchos modos de contraer endocarditis, es posible que el médico no pueda determinar la causa exacta de tu afección. No obstante, las personas con mayor riesgo de sufrir endocarditis son las que tienen daños en las válvulas cardíacas artificiales u otros defectos cardíacos. Síntomas. Puede desarrollarse de manera lenta o repentina, en función de los gérmenes que causan la infección y de la existencia de algún problema cardíaco de fondo. Algunos signos y síntomas frecuentes son síntomas similares a los de la influenza, como fiebre y escalofríos. Un soplo cardíaco, que es el sonido que emite la sangre a medida que se desplaza por el corazón, que aparece por primera vez o que difiere del ya existente. Fatiga. Dolor en las articulaciones y los músculos, sudoraciones nocturnas, dificultad para respirar, dolor en el pecho al respirar e hinchazón en los pies, piernas y abdomen. Muy buenos días, gracias por confiar en nosotros. Nuestro invitado está por llegar. Entonces, mientras tanto, vamos a conversar un poco del corazón, que es el tema. Va a ser endocarditis. Recordemos un poco que el corazón, que está ubicado acá, es una bomba. ¿Cuál es la función del corazón? Recoger la sangre del cuerpo a través del sistema venoso, la parte azul, y que llegue al corazón. Cuando llega al corazón, hay un sistema de aurículas que reciben esa sangre, pasan a los ventrículos, y esos ventrículos también bombean para que la sangre pase por las arterias, por la arteria aorta, que la tengan que haber escuchado, al resto del sistema. Entonces, el corazón lo que es una bomba, lo que hace es bombear, esa es la importancia del corazón. Y esa es la importancia del tema del día de hoy. Porque imaginemos, como la bomba de la casa, sé que esta bomba que es el corazón no funciona adecuadamente, o por una lesión como un infarto, o por un problema valvular, o por un problema infeccioso. Si nuestra bomba no funciona, la sangre no recorre nuestro organismo, y nuestro organismo se puede ver afectado. Hablando un poco ya de la endocarditis, mientras llega nuestro invitado, recordemos que el corazón tiene tres capas. Una capa externa, que es el epicardio, una capa media, que es el miocardio. El miocardio es la parte muscular, es lo que realmente hace de que el músculo se contraiga y la sangre pueda salir del corazón, o sea, eyectada del corazón. Y una capa interna, que es el endocardio. El endocardio realmente es la que tiene contacto con la sangre dentro del corazón. Otro tema súper interesante de conocer es que cuando hablamos simple en medicina, cuando hablamos de itis, por ejemplo, endocarditis, pericarditis, estamos hablando, itis significa inflamación. Entonces, la patología del día de hoy, cuando hablamos de endocarditis, significa que se ha inflamado la parte interna del corazón. Pero como veíamos en el video anteriormente, perdón, esta parte aquí. Cuando veamos el video, no sé si pueden ver las cámaras aquí, esto sería el endocardio, ¿verdad? Lo que se inflamaría, pero no solo se inflaman las paredes. Aquí hay unas válvulas, como vimos en el video, que se abren y se cierran para que la sangre pueda salir del corazón. O sea, pueda ingresar al corazón y pueda salir del corazón. Entonces, cuando hablamos de endocarditis, no solo es la inflamación de la pared, también es la inflamación de las válvulas. De hecho, las que más se puede inflamar y donde más se puede infectar.
Cuando hablamos, eso hablando de endocarditis como tal, pero la endocarditis, ahora hablemos un poco de las causas. ¿Y qué les parece si les invito un video en este momento y les sigo explicando para que lo entiendan un poco mejor? Causas. La endocarditis se inicia con la entrada de gérmenes en el torrente sanguíneo, que luego viajan hasta el corazón, y en algunos casos no se puede encontrar la causa. La infección bacteriana es la causa más común de la endocarditis. También puede ser causada por hongos tales como cándida. Normalmente, los microorganismos viven sobre la piel, en la boca, en los intestinos y en las vías urinarias, pero no en la sangre. Sin embargo, a veces los microorganismos pueden penetrar en la corriente sanguínea. Los gérmenes tienen más probabilidades de entrar en el torrente sanguíneo durante catéteres venosos centrales, uso de drogas inyectadas por la utilización de agujas sucias, cirugía dental reciente, otras cirugías o procedimientos menores en las vías respiratorias, las vías urinarias, piel infectada o huesos y músculos. Gracias por estar con nosotros. Espero que estén bien sentados o acostados o conversando en familia, desayunando, disfrutando su día del trabajo. Volviendo un poco al tema de la endocarditis, como lo decía el video, puede ser infecciosa, de origen infeccioso. ¿Qué significa eso? Que alguna bacteria origina su inflamación. Y la pregunta es, ¿de dónde puede venir esta bacteria? En realidad hay muchas fuentes, ¿sí? Puede venir de una infección dental, aunque no lo crean, si las personas tienen un problema con un diente que han perdido o si tienen una gingivitis, cuando se cepillan los dientes, tienen hemorragia, eso puede ser una fuente de entrada de una bacteria al torrente sanguíneo. ¿Qué significa el torrente sanguíneo? Significa al sistema de arterias. En el momento que ingresa la bacteria por esa barrera, ingresa por todo el sistema arterial y como les expliqué que el corazón era una bomba, ¿recuerdan? Estaba acá, ¿sí? Ingresa por todo el sistema, va por la arteria, regresa por las venas que son las azules y llega al corazón. El momento que llega al corazón, ¿verdad? Y esta persona tiene un problema valvular o tiene una válvula protésica, que ya les explico qué es, ahí las bacterias se pueden depositar, se pueden reproducir y pueden producir las famosas endocarditis infecciosas. Cuando hablamos un poco de las válvulas protésicas, ¿verdad? Hablamos de que cuando una persona tiene un problema de infarto al corazón, ¿verdad? Podría dañar la válvula. Si la válvula del corazón no funciona bien, y como les comentaba, la válvula lo que hace es permitir el ingreso de sangre, se abren para que la sangre ingrese por un lado del corazón. Para explicar un poco mejor, a lo que llega a la aurícula, llega la sangre. Es una cavidad, una primera cavidad. Aquí que se ve mejor. Pero aquí entre la aurícula y el ventrículo que es más abajo, son dos cavidades y hay unas válvulas. ¿Cómo funciona el corazón? La aurícula acá arriba se contrae, la sangre baja, se abren las válvulas, como una llave, baja la sangre al ventrículo y en ese momento las válvulas de acá se cierran. ¿Para qué? Para que esta sangre pueda continuar a la siguiente cavidad. Entonces, si es que hay un problema en la válvula y la válvula no funciona, hay un prolapso o está dañada y está caída, ya no hay este cierre hermético de las cavidades y la sangre empieza a retroceder a la aurícula y no puede ser eyectada al sistema arterial. Y vienen otras complicaciones. En tal caso les hacía esta explicación porque justamente cuando quitan esta válvula dañada y la reemplazan por una válvula nueva, hay posibilidad que se infecte. Bueno, en este momento acá hay nuestro invitado, ¿sí? Vamos al corte y regresamos.
Buenos días. Bueno, nuestro invitado ya llegó. Lo voy a presentar en este momento. El día de hoy tenemos al doctor Dick Orrala Morocho, cardiólogo. Él es doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Guayaquil. Es médico especialista en cardiología en la Universidad de Guayaquil. Es jefe del servicio de cardiología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Guide Pontón. Es coordinador de posgrado de cardiología en la Universidad de Guayaquil y ex profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Doctor Orrala, un gusto tenerlo aquí. Buenos días. Y un gusto verlo después de tantos años. El gusto es mío, la verdad es que no has cambiado en nada, estás igualito. Ah, muchísimas gracias. Aún sí. Recuerdo todas sus enseñanzas cuando me enseñaba electro y todo, casos de cardiología. Sí, complicado, pero sí es fácil. Sí, sí. Sí, fácil, sí. Como todo en la vida, cuestión sí. de querer aprender. De estar ahí, seguir exactamente. Cada vez aprender mucho más, querer más. Al menos el cardiólogo siempre quiere aprender más. No sé si las demás especialidades serán igual que la de acá, pero al menos en el medio que yo me desenvuelvo, digamos, todos seguimos estudiando, seguimos leyendo, o sea, no se nos acaba, digamos, porque cada día hay más cosas, nuevas guías, nuevos tratamientos, nuevos diagnósticos y hay que estar al día, porque sí, sí. La verdad es que la medicina actualmente está tan cambiante y especialmente cardiología que hay que estar, digamos, en la onda. Sí, así es. Qué gusto, doctor Dick. Igualmente, gusto sí, sí, mío sí. verte hace mucho tiempo. Sí, 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 un, gusto, sí. un gusto escuchar sus frases. Doctor Dick, el tema hoy es endocarditis. Ya. En el bloque anterior conversé un poco cómo es el sistema circulatorio, cómo funciona el corazón, algo de lo que es la endocarditis, pero quisiera, usted es el especialista, quisiera usted me explique un poco más qué es la endocarditis como tal, qué tan común es en la sociedad o en los hospitales. La endocarditis es, digamos que es depósito de células inflamatorias con bacterias en las válvulas cardíacas. No, también puede ser, digamos, en el endocardio, el intracardíaco también puede ser, pero lo más común es en las válvulas cardíacas. ¿Con defectos o protésicas? Pueden ser sanas o puede ser también que ya hayan tenido antes algún defecto, alguna lesión anteriormente, porque sí es frecuente también. Y cuando hablamos de bacterianas, imagino que las bacterias deben venir de algún lugar, entrar a la sangre. ¿De dónde podrían llegar estas bacterias u hongos también, no? Antes, digamos, se hablaba mucho, digamos, de la predisposición de los pacientes. Pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes, digamos, de que drogadictos que se inyectan. Entonces, por medio de ese sistema, llegaban a la sangre, así es. Eso, y pacientes, digamos, predispuestos, como hablábamos, digamos, en válvulas previamente, digamos, que tengan alguna lesión, por leve que sea, pero la bacteria me puede entrar por cualquier sitio, puede entrar por vía orofaringia, puede entrar por vía gastrointestinal, por vía genitourinaria. Que te digo, a nivel orofaringio, tratamientos de conducto, limpiezas de muela, a veces uno no sabe. Y por así, exactamente. Entonces, estar ahí, cuando no hay una buena sexa, digamos, de los instrumentos, puede que se introduzca una bacteria, ¿no? En la cavidad bucal hay bacterias normales que están ahí, que pululan, pero digamos que son, digamos, saprofitas, pero están ahí. Pero se pueden hacer, que son del medio, son normales del medio. Pero se pueden hacer patógenas o introducirse por medio de esto instrumental y van a la sangre, digamos, y en estas válvulas que están previamente predispuestas, se inflaman, se depositan, hay sustancias de fibrina, entonces se hacen y más la bacteria, pues se hacen unas masas, digamos así, en las válvulas cardíacas que hacen que aparezca la endocarditis. Vía urinaria, pacientes, digamos, que predispuestos que se les coloca, digamos, una sonda vesical, ¿no? Entonces eso es otro, digamos. O sea que entiendo que las fuentes de ingresos son de algunos lugares, no de un solo lugar específicamente. Así es. Y, doctor, solo para rescatar la palabra, cuando hablamos de bacteremia significa bacterias en la sangre. En la sangre, así es. O sea que pasaron de afuera para adentro. Así es. Excelente. Y doctor, ¿esta es una patología que se ve en la casa, que se ve en los hospitales? ¿Cuáles son los síntomas de los pacientes? ¿Cómo el paciente detecta esta enfermedad?
O sea, digamos, bueno, últimamente a nivel hospitalario, digamos, en estos pacientes con insuficiencia renal, en las cuales se les coloca los catéteres para hacer la hemodiálisis, no había una buena técnica en nuestro hospital. Hasta el año pasado, este año pues hemos visto ya poco, pero se han tomado ya medidas correctivas, porque al menos en nuestro hospital hemos conversado con los médicos nefrólogos y los cirujanos, que son los que colocan, digamos, este tipo de dispositivos. Entonces se han tomado muchas medidas, porque hasta el año pasado era increíble la cantidad de pacientes que teníamos nosotros en el hospital por endocarditis, por esta situación. Endocarditis en pacientes en corazones sanos. Así, sí, puede estar sano, pero por introducción, digamos, de catéter, digo que está... Entre las dos bacterias. Así es. Pero mi pregunta era, ¿endocarditis en pacientes con corazón sano o en pacientes, eso se desarrolla en pacientes con corazones con defectos valvulares? Puede ser sanos. También puede ser sanos. Puede ser sanos, así es. ¿Y cuál es la sintomatología de esos pacientes? Bueno, el principal síntoma en sí es la fiebre. Ya, fiebre de origen que se llama fiebre de origen desconocido. Busca sellas, amigdalitis, faringitis, no hay. Neumonías, no hay. Infección virulenta, no hay. Y fiebre. ¿No? Ese es, digamos, el síntoma principal, que está en más o menos en el 90% de los casos. Entonces, digamos, ahí viene la suspicacia o la del médico, digamos, de que casi siempre se acompaña de otro signo más, ¿no?, en los pacientes, como más común se depositan en las válvulas cardíacas, tipo mitral o tipo aórtica, que ya explicaste, me imagino. Entonces, esto hace, digamos, que las válvulas se dañen en sí y funcionen mal. Al funcionar mal, pueden producir que no se abran bien las válvulas o que no se cierren las válvulas. Entonces, digamos, una estenosis o una insuficiencia. Si generalmente esta alteración valvular produce un síntoma, que es un soplo cardíaco. Entonces, tenemos un paciente con fiebre de origen desconocido y que de pronto aparece con un soplo cardíaco, entonces casi con seguridad podemos nosotros estar hablando de una endocarditis bacteriana. Más aún si está previamente un procedimiento odontológico, con antecedentes, faringitis, amigdalitis, o que haya estado, digamos, exactamente. Pero entiende que es un diagnóstico difícil, no es un diagnóstico de descarte, no es lo primero que uno piensa, uno empieza a buscar otros temas por la causa, claro, de la fiebre. Claro, porque generalmente, digamos, tú estás en la casa, de pronto con una amigdalitis le echas la culpa a la amigdalitis, y la amigdalitis sigue con la amigdalitis, pasa una semana, dos semanas, un mes con fiebre, y pues entonces ahí es cuando deben de acudir, digamos, al médico casi inmediatamente, porque, digamos, no es normal, ¿no? Una infección viral te está durando una semana, lo mucho, por ahí así, pero no te puede dar más de eso, ¿no? Entonces, y aparte que también hay otros signos indirectos también, digamos, que acompañan a la endocarditis, pero eso ya sería la suspicacia, digamos, y del entendimiento de la experiencia que tenga el médico en buscar signos adicionales de endocarditis. Qué interesante. Doctor, hay una pregunta que la producción preparó, ¿verdad? Ya. Mitos. Y dice, ¿no existe manera de prevenir esta enfermedad? Algo lo conversamos, pero podríamos... Bueno, es verdad, sí, no existe, pero hay ciertos pacientes, digamos, que son predispuestos a infectarse, eso sí. Por ejemplo, pacientes que previamente hayan tenido una cirugía cardíaca, pacientes que han sido, que tengan dispositivos intracardíacos. En ciertos casos, hay casos, en el caso de prolapso de válvula mitral, que simplemente es una válvula que está más larga de la normal y se prolapsa. Entonces, estos tipos de pacientes son pacientes predispuestos a infectarse con facilidad. Entonces, en esos tipos de pacientes se les aconseja, digamos, hablar con su médico, con su odontólogo, manifestándole, al menos los que tienen prolapso de válvula mitral, manifestándole que tienen este pequeño problemita, que no es gravedad tampoco, pero sí se puede hacer malo si se infecta, ¿no? Manifestándole a su médico de cabecera o a su odontólogo, digamos, que tiene este problema, para que tome medidas profilácticas previamente a la manipulación, sea odontológico o lo que sea. Ajá. Entonces, cuando hablamos de profilaxis, hablamos de uso de antibióticos. Antibióticos, exactamente. Como decimos, por si las moscas. Claro. O sea, podría ser como concepto, a ver, yo sé que tengo un problema de prolapso valvular. Así es. O que tengo una válvula protésica, porque me tengo un recambio valvular. Y voy al odontólogo,
tengo que comentarle lo que tengo para que él tome las medidas preventivas o profilácticas del uso antibiótico. Así es. Sí, es muy importante eso. Eso es sumamente importante. Es una de las medidas que se toman porque, ya te digo, no podemos... un niño previamente sano, un adulto joven previamente sano que tenga fiebre y fiebre, pues como que nunca ha tenido ninguna molestia y pues es muy difícil decir, sí, ya tengo una endocarditis bacteriana porque tiene fiebre. O sea, sí, es medio de decirlo como primer diagnóstico en sí. Así es. Súper interesante. Yo podría entender de que cada vez que una persona tenga fiebre en la casa, lo ideal sería que vaya a un médico para hacer un buen diagnóstico en vez de tomar paracetamol, ¿cómo le ve usted? La fiebre denota, digamos, un proceso infeccioso, sea bacteriano, sea viral, sea micótico, lo que sea, pero denota que hay un proceso inflamatorio en algún lado. Y que el cuerpo se está defendiendo. Así es. Entonces, por ende, debería ir al médico. Mucha gente no hace eso. Toma tu paracetamol, que es lo más común acá, te baja la fiebre y ahí murió la flor, pero te vuelve otra vez la fiebre y no sabes por qué. Y sigues dando el paracetamol. Y se va complicando las enfermedades. Toda persona con fiebre debería ir al médico. Y solo pensando un poco, ¿hay algún tipo de estadística qué tan común es que los pacientes que se inyectan droga, ¿verdad?, puedan desarrollar endocarditis? 30% más o menos. 30%. Así es. De los drogadictos, así es. Sí. ¿Y en números, 30% de 10.000, 20.000, 100.000, 200.000? En números, lo que pasa es que el 30% es 100.000. Ah. Así es. Perfecto. Uh-huh. Qué interesante. Y hablando de otras causas de endocarditis, doctor Dick, ¿cuáles podrían ser? Hemos hablado de recambios valvulares, de problemas odontológicos, infecciones urinarias. ¿Hay alguna otra patología que podría generar endocarditis? Habla de los pacientes inmunodeprimidos. Sí, ellos, digamos, son mucho más propensos, digamos, a... ¿Qué significa inmunodeprimido como para entenderlo, digamos, un poco? Para el entendimiento, digamos, que en sí las defensas básicas, normales del cuerpo, digamos, que nos defienden contra todo, están digamos, muy disminuidas. Entonces, somos accesibles, digamos, a que se introduzca cualquier bacteria, virus o hongos. Ha sido súper interesante este bloque, doctor. Sí. ¿Le parece si vamos a un corte y regresamos? Ok, listo. Ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Dick Orrala sobre endocarditis. Si tienen alguna pregunta, pueden llamar al 222-1618. Si están fuera de provincia, pueden anteponer el 04. Doctor Dick, qué interesante tema. Se me quedó una pregunta en la cabeza. ¿Cuáles son las posibilidades de que un niño o un joven pueda padecer endocarditis? ¿O es más común de adultos esta patología? Sí, más común en adultos jóvenes. Pero sí puede ser, digamos, en niños, especialmente en aquellos niños que tienen cardiopatías congénitas. ¿Qué es una cardiopatía congénita? Quiere decir que nacieron con una malformación en el corazón. O sea, el corazón no distorsionado, nació, la estructura. El corazón, digamos, como tú explicaste, tiene cuatro cavidades, ¿verdad? Las cavidades derechas y las cavidades izquierdas están separadas por una pared, ¿no? Correcto. En el caso de los ventrículos, una pared que separa ambos ventrículos se llama pared interventricular o septum interventricular. Correcto. En el caso de las aurículas que están más arriba, son dos aurículas, están separadas por otra pared. Como está en medio de ambas aurículas, se llama pared interauricular o pared interventricular. Entonces, eso separa. Es una pared que no hay ni nada que Correcto. Se comunique. Dentro de la formación, digamos, intrauterina, del corazón, pues eso está abierto. Entonces está abierto, pero con el paso de la formación, antes ya cuando ya van naciendo, pues se van uniendo y se van cerrando. Se cierra normalmente, pero por cualquier circunstancia, ¿no? No se cierra.
la pared y queda abierto. Entonces, en el caso de las aurículas, se llama comunicación entre las aurículas o interauricular. En el caso de los ventrículos, se llama comunicación entre los ventrículos o comunicación interventricular. Estas, digamos, son las cardiopatías congénitas más comunes. Hay otros también, pero digamos... Doctor Dick, discúlpeme, entonces cuando hay estas comunicaciones, estos flujos de sangre entre cada cavidad es lo que puede producir... Así es, entonces eso vamos a los corazones, como decíamos hace un rato, predispuestos. Exacto. Son perfecto. Corazones predispuestos, digamos, porque digamos, no está normal, el paso que pasa, el paso de la sangre es con un chorro muy fuerte que va, digamos, lesionando a veces los tejidos que están ahí, y ahí es cuando se pululan o se pueden quedar las bacterias, y por eso son frecuentes también las endocarditis en niños con cardiopatías congénitas. O sea, ellos, por ejemplo, ya tienen un soplo, que están, digamos, relativamente estables, porque están tratados. Se escucha cuando uno oculta, ¿no? Sí, el soplo cardíaco es exactamente, es el sonido del paso, ¿no?, de la sangre a través de un orificio pequeño, corto. Es como una manguera, por ejemplo. En una manguera tú pasas el agua, ¿verdad? Pero tú aprestas las mangueras, el chorro sale con mayor fuerza. ¿Está bien? Correcto. Entonces eso produce un sonido. Correcto. Ya, igualito acá. Está, digamos, el orificio donde pasa la sangre, ¿no? Pero si de pronto, digamos, ese orificio se cierra, entonces la sangre va a pasar con mucha velocidad, con mayor fuerza, aumenta la velocidad. Se hace como de carácter restrictivo, que llamamos nosotros, pero aumenta la velocidad y ese paso con fuerza produce un sonido que se llama soplo. Cuando ocultamos al paciente. Por eso decía que ese es el segundo signo casi directo, digamos, para practicar una endocarditis. Entonces, eso, digamos, eso produce el sonido, un soplo. Y tiene intensidad, en realidad, porque son, dependiendo mucho de la experiencia del médico, tiene una intensidad que puede ser desde leve hasta severa. Entonces uno, con mucha seguridad, al menos los médicos que han tenido experiencia, pueden decir que este soplo es bastante grave y puede tener algo más grave el paciente, ¿no? Y solo para acotar, tiene relación con el tamaño. Mientras más pequeño, se escucha más. Grande, se escucha más. Escúchame, así es. Man, así es. Qué interesante. Esta relación fiebre con soplo. Claro, sí. Sí, porque como te decía, la lesión que se produce a nivel de las válvulas, hay depósitos de fibrina, depósitos se llega ahí la bacteria. Es como, yo siempre les explico a los pacientes para que me entiendan más o menos, es como si tú te haces una herida en la piel, ¿verdad? Si te infecta esa herida en la piel, te cae pus, ¿verdad? Así sí, pues. Pero después, como ya te cura, te tomas antibióticos, se te cura y se te hace una costra que nosotros le llamamos la caracha, ¿verdad? Correcto. Sí, sí. Sacamos la caracha y la botamos y se curó completamente, no te cae nada. Más o menos es lo que yo le hago a relación dentro del corazón. Te cae pus en la válvula, te tomas antibiótico, se te cura eso, pero te queda la caracha dentro. Entonces, ¿cómo te sacas la caracha? No te la puedes sacar porque está dentro del corazón. Y es lo que te daña, te lesiona, digamos, las válvulas y te la daña. Ese es el problema. Daña la estructura de la válvula. Así es. Entonces, depende si la infección tienes un gran acumulado de pus aquí, pues la caracha será de ese porte. ¿Se me entiende? Así es. Entonces, mientras más pus tenga o más se forme la vegetación, que es la masa que se forma ahí, entonces la caracha va a ser más. Y eso, digamos, las válvulas que son tan finitas, se hacen gruesas y se retraen, ¿no? Se retraen, quedan abiertas, entonces ya no coactan, entonces la sangre se regresa, se llama insuficiencia, o bien las pega, ¿no? Y no las abre, lo que las abre se llama estenosis. Entonces, cualquiera de las dos situaciones ya te daña, y cualquiera de esas dos situaciones, a veces el paciente ingresa por insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es un mal funcionamiento del corazón porque ahí digamos, están lesionadas estas válvulas. Correcto. Doctor, ¿le parece que hacemos una llamada? Ah, bueno, sí. Sí. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con María Rodríguez. Estoy llamando desde Azogues. Ah, qué gusto, María. Un gusto. ¿Cómo la podemos ayudar? Ya, quería también felicitarle por su bonito programa que nos ayuda de muchísimos para muchas familias. Muchísimas gracias a usted por la confianza. Doctorcito, quería hacerle una consultita. ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos los que tenemos las placas dentales para que no entre la infección al corazón? Muy buena pregunta. Bueno, en realidad, como mencionábamos,
No todas las personas, digamos, estamos predispuestas a endocarditis. Tenemos, digamos, personas que justamente tengan, digamos, cirugías cardíacas previas, tengan, digamos, o que ya hayan tenido un antecedente de endocarditis anterior. Entonces, estos son más predispuestos a infectarse. Ahora, si hay antecedentes, alguna valvulopatía, en este caso, con el paso a veces del tiempo y de los años, por el corazón, digamos, desde que está en vida intrauterina hasta el día que nosotros nos morimos, está trabajando el corazón. Y las válvulas por ende están trabajando, eso no para por nada del mundo. Entonces, con el paso del tiempo, las válvulas se vuelven un poquito más gruesas, que se llaman degenerativas, se llaman esclerodegenerativas, pero por el paso del tiempo, estamos hablando de pacientes de 70 años, 80 años, que sí se ve un poquito de ligera retracción o engrosamiento de las válvulas por el uso y abuso durante toda la vida que están funcionando. Entonces, eso puede crear cierto trastorno funcional de la válvula y producir un soplo. Este tipo de pacientes, pues sí, puede estar predispuesto, pero lógicamente, yo tengo entendido, creo yo, que todos nosotros tenemos un médico de cabecera, un médico, ¿sabes qué? Es el que siempre uno lo llama, ayúdame con esto, y eso. Entonces el médico de cabecera, pues, decirle o de pronto que sea un ecocardiograma, ¿no? Un eco que es para ver el corazón, si hay algún problema, digamos, de una valvulopatía, entonces en ese caso ya es un corazón que está predispuesto, entonces tomar las medidas precautelarias, justamente, digamos, con higiene, digamos, bucal, un buen cepillado de dientes, hacerse, digamos, una sexta, digamos, con esta sustancia, digamos, que elimina, digamos, las bacterias en la boca. Uh-huh. Eso va muy bien, eso va muy bien. Sí, eso va muy bien, en realidad eso va súper bien, ¿no? Porque son antibacterianos, eso está bastante así bien, es, ¿no? Eso, y en sí, porque no todas las personas, pues, en realidad, digamos, están predispuestas a un endocarditis bacteriano. Esto más aparece en personas, en los niños, en los jóvenes y en los adultos jóvenes. En las personas de más edad, son aquellas personas, digamos, que se les está manipulando, sea por, digamos, colocación, digamos, de catéteres intracardíacos, sea por cuestiones de catéteres vesicales, entonces, endoscopías, altas endoscopías, bajas. Entonces, se está dentro. Entonces, claro, que generalmente este tipo de estudios se lo hace con pacientes, digamos, que tienen alguna que otra patología, pero estamos hablando ya casi de un adulto. Y podrán permitir el ingreso de bacterias. Exactamente, pero así, si una persona relativamente sana no ha tenido ninguna molestia de toda la vida, pues es muy raro que tenga una endocarditis, pues, a mayor edad, ¿no? Doctor, una pregunta. Ah, bueno. Muy buenos días. No sé. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenos días. ¿De qué veo con Freddy Cocho? Verá, quería hacerle una consulta al doctor. Claro que sí, Freddy. Sí, cuestión de las carótidas, yo creo que van más arriba del corazón, ¿no? Y entonces yo diría que el paciente tiene aneurismas ahí porque tiene comienzo de un desplazamiento o dilatación en la aorta, que casi viene a ser catallazo, ¿no? Esas dos carótidas que van del corazón hacia arriba, ¿qué de peligro hay? Y si serán esas aneurismas serán, digamos, destapadas, pues una malla. ¿Qué de peligro hay, doctor? Que usted está hablando desde el corazón mismo y vasculitis. Claro, podremos comentar un poco. Bueno, eso es un poco interesante. Hay decisión aórtica. Alto que, sí. Algo que me olvidaba de explicar antes de pasar a la pregunta del oyente, que nos olvidamos. Y que quiero que hacer mucho hincapié, es de que si alguien está con fiebre durante mucho tiempo, no se automediquen. Porque, digamos, una de las complicaciones del tratamiento de la endocarditis bacteriana es la alta resistencia a los antibióticos. Hemos encontrado, digamos, que ya la penicilina, los aminoglucosos ya como que ni cosquillas le hacen. Hay superinfecciones ahora. Así es. Entonces tenemos que usar medicamentos de alta gama, de dosis muy elevadas para poderlos y combinarlos. Son 2, 3, hasta 4 antibióticos para tratar, digamos, de matar esa bacteria. Entonces,
porque mucha gente se toma su ampicilina, y el problema es que te tomas por un día, dos días, como se te quitó la fiebre, dejaste de tomar, ¿cierto? Tampoco es la idea. La idea es que matarla o rematar la bacteria cumpliendo un mínimo de tratamiento de 7 a 10 días con antibiótico, cualquiera que sea, pero por eso es que tienes que acudir a su médico, porque no se automedica, porque es muy complicado. Y las complicaciones, digamos, las complicaciones de la endocarditis bacteriana, digamos, como ya te mencioné hace un rato, que aparte que es el daño valvular y eso te produce la larga insuficiencia cardíaca, hay otra complicación que también es importante. Es, digamos, la misma vegetación o la masa que se forma, exactamente, ya que le hizo acordar el señor que acaba de llamar, son las embolias cerebrales. Entonces, imagínate, una embolia cerebral acá te da una hemiparesia al lado y te queda con la hemiparesia para toda la vida. ¿Embolia significa que esta vegetación? La embolia es que un pedacito de la vegetación, o sea, el pus que está en el corazón, se aflojó. Pues es tan chiquito, menos de un milímetro, pero a nivel cerebral, renal, pues las arterias son más pequeñas cada vez. Llega un momento que la taponan, y una vez que se tapona la arteria, pues dejó de circular sangre, sea al cerebro, sea al riñón y a muchos órganos. Entonces se produce necrosis de tejido o una trombosis cerebral, renal, y es un tejido que ya se daña. Ya no hay cómo recuperarlo. Se muere. Así es, se muere. Entonces esa parte tiene una función. En el caso del cerebral, pues tiene la opción de hacer lo que yo estoy haciendo ahorita. Se muere ese pedazo, me quedo así, no puedo hacer nada. Por más que quiera hacer, sigue estando esta completamente estática y me quedo completamente paralítico para toda la vida porque no puedo recuperar ya esto. Ya está muerto. Así es. Entonces, eso. Súper interesante. Doctor, ¿le parece que hacemos una llamada? No, déjame responder la pregunta del señor que me llamó. Habría que ver, digamos, si es un aneurisma. Los aneurismas es una dilatación de la arteria, en este caso de la aorta, que cuando es más de 4 centímetros se llama aneurisma, ¿no? Si es un aneurisma por un simple aneurisma, no hay ningún problema. Lo que hay que hacer ahí es controlar la presión arterial lo que más pueda, ¿no? Es lo más importante. El control de la presión arterial es muy importante, el cambio de estilo de vida, ¿no? Es decir, en alimentación, bajar el consumo de sal, bajar de peso, caminatas, todo eso. Y las indicaciones que su médico le diga para poder controlar la presión, porque una de las principales causas, digamos, es la hipertensión arterial. En ese caso, en el segundo caso que preguntaba el señor, que era la enfermedad de Takayasu, la enfermedad de Takayasu es una enfermedad inmunológica. Es decir, tu propio organismo está produciendo un proceso inflamatorio dentro de las arterias. Las arterias son unos tubos, ¿no? Están tapizadas en membrana de glándulas, digamos, de tejido, de células. Entonces, sí. Entonces, el propio cuerpo, digamos, produce, digamos, que estas células se inflamen y se inflamen, el tejido se inflame para adentro. Entonces, en lugar de hacer un círculo así, el tubo, comienza a cerrarse, ¿no? Correcto. Y un momento que hasta se tapa. Este tipo de enfermedad, digamos, aparece con promedio, digamos, de 40 años, por ahí va a 30, 40 años, o sea, ya se va agudizando en tal caso, pero no hay tratamiento para eso. Excelente. No hay tratamiento. Generalmente, los pacientes tienen un mal pronóstico a la larga, porque como te decía, es autoinmune y todavía se están usando ciertas drogas especiales para bajarlo, pero para tratar, digamos, de mantener esa inflamación y no dejar que se tape, el paciente pues tiene un mal pronóstico a la larga. Es súper interesante. Permítame, doctor, por la otra pregunta, sí. Por el público. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Y disculpe. ¿Aló? Muy buenos días. Qué pena, parece que se cortó la llamada. Bueno, ¿qué le pasamos al corte, doctor, y regresamos? Ok, listo. Hecho, ya regresamos. ¿Sabías que en algunos pacientes la endocarditis puede dañar totalmente una válvula cardíaca? De ser así, el médico podría recomendar una intervención quirúrgica para reparar o sustituir la válvula dañada. Gracias por seguir con nosotros.
Recuerden que si tienen una pregunta pueden llamar al 222-1618 anteponiendo el 04. Y por favor estén con nosotros en las redes sociales, porque próximamente vamos a colocar un giveaway, un concurso. Doctor Dit, qué gusto. Hemos hablado un poco de lo que es la endocarditis, las causas, las consecuencias, hablando de las embolias y todo. Y la pregunta es, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? Bueno, el diagnóstico primeramente es que hay que sospecharlo, como te decías, como te los comentábamos, una fiebre de origen desconocido de larga data, primerito. Segundo, o sea, es clínico primero, sospecha clínica. Segundo, la aparición de un soplo nuevo o reagudización de un soplo, ¿no? Que es el sonido que pasa. Eso es cuando en el examen físico el doctor lo detecta. Así es. O sea, hay sospecha clínica, le doy una histeria clínica. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Ya. Tercero, digamos, vamos a una radiografía de tórax. Como esto produce daño valvular, por lo general sabe aparecer, digamos, un aumento del tamaño del área cardíaca. Lo que está sospechando. Cuarto, electrocardiograma, porque te puede producir por la fiebre, te puede producir el daño de las válvulas hace que las cavidades se hagan grandes, especialmente las aurículas, y en el electrocardiograma puede aparecer signos directos o indirectos del crecimiento de cavidades, que uno tiene que saberlo. Cuatro, el diagnóstico definitivamente de ver, digamos, la vegetación es con un ecocardiograma Doppler color, en el cual vemos interiormente el corazón, vemos las válvulas y se ven las vegetaciones. Se pueden medir las vegetaciones, el sitio donde están implantados, la severidad de la vegetación, la podemos ver con el ecocardiograma. Y sexto, lo más importante es el hemocultivo. Nos estábamos mirando el hemocultivo. Sí, súper interesante. El hemocultivo es importantísimo. Porque el hemocultivo es sacar, digamos, cierta cantidad de sangre y cultivar para ver que para detectar la bacteria. ¿Qué bacterias más que todo? Porque ahí no todas las bacterias pueden producir endocarditis. Hay ciertas bacterias, especialmente el estafilococo, el estreptococo y todo, enterococos, todos ellos pueden producir endocarditis. Y a la primera que salga una de estas bacterias, endocarditis bacteriana a ciegas, ¿no? Permíteme continuar con ese detalle, pero vamos a una pregunta antes de eso. Ok, ¿te parece? Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. ¿De dónde nos contacta? Estoy hablando desde aquí de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Gracias por su saludo, igualmente. ¿En qué lo podemos ayudar, caballero? Es una consultita al médico, que ¿cuál es la lo que se puede cuidarse cuando la sangre sea espesa para el corazón o con qué se puede tratarse? Correcto. Doctor Dick. Bueno, normalmente en los hombres la máxima cantidad de glóbulos rojos es de 5 millones y medio, más o menos, si lo recuerdo bien. Pero bueno, cuando pasa estos niveles, pues justamente, digamos, se hace un poquito más espeso, se llama policitemia. La policitemia puede ser primaria o secundaria. La primaria, pues bueno, tiene este problemita, digamos, de directamente la formación de glóbulos rojos, el vaso y todo eso. La secundaria generalmente es producida, lo vemos mucho en las personas que viven en la sierra, porque el oxígeno está en más rarefacción, exactamente. Entonces ellos hacen policitemia, los fumadores hacen policitemia secundaria, eso. En realidad, digamos, no hay en sí un tratamiento específico para este tipo. Lo que se hace, digamos, son extranjido transfusión, es decir, sacando sangre, porque hay mucha cantidad de glóbulos rojos, y es lo que, digamos, lo que se hace. Pero, digamos, no tiene, digamos, mayor consecuencia en lo que es endocarditis tampoco, ¿no? Sí, súper interesante. Una pregunta, pero por el tiempo me gustaría que la respondas rápido y después hable un poco de recomendaciones de prevención. ¿La viscosidad de la sangre también puede predisponer al desarrollo de endocarditis? O sea, al aumento de las bacterias en la sangre. Sí, sí. Podría sí puede, también. Así es, pero no es digamos, un la factor principal primario. Causa. Sí, así es. Como sí. Te decía, como el caso de la policitemia, que digamos también está aumento de la viscosidad, también está aumentado un poco, pero no es el caso. Claro, eso es solo como para tratar de cuadrar la idea. Doctor Dick, gracias por todo. Prevención y recomendación. Bueno, lo que dije al principio, toda persona que esté con fiebre, por favor, no se automedique, vayan al médico, no cuesta nada ir al médico, todos tenemos un médico de cabecera,
que podemos, digamos, preguntar, llamarlo, saber qué me pasa esto, y el médico pues tenga la seguridad que les va, digamos, a disponer, o sea, va a dar la mejor disposición para ustedes y no se automediquen, no tomen, digamos, por gusto antibióticos. El antibiótico, digamos, tiene que ser con diagnóstico específico de infección y durante su tiempo que debe ser. Entonces, es lo que les recomiendo. Si aparece una fiebre de más de una semana, 10 días, consulten con un cardiólogo. Qué bien. Doctor Dick, ¿y dónde los podemos encontrar a usted? En el Hospital Guayaquil, pues estoy todos los días. Y en mi consultorio queda aquí en el edificio CEMEDIC, frente al Parque de la Kennedy. El número celular 0998-468194 o al 229-3934. Qué gusto, doctor. Realmente le agradezco su presencia, un tema muy interesante. Para servirles cuando necesiten. Sí, sí, además un gusto haberlo visto después de tantos años. Igualmente. Aún recuerdo sus enseñanzas. Sí. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Recuerden estar en nuestras redes sociales en este momento, porque estamos a punto de lanzar un giveaway, un concurso, una promoción para que la puedan aprovechar. Ha sido un tema muy interesante. Saco la conclusión, después de tantos programas y después de todo un aprendizaje, de que lo importante para manejar la salud es primero la prevención y después, si llegase a haber algún tema de un signo, síntoma, alguna enfermedad, siempre consultar al médico. Lo hemos concordado con todos los médicos anteriormente. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy el doctor Vladimir Robles Seminario. Dirijo el Servicios Médicos BIRS. Me puedo ubicar en mi consultorio de especialidades BIRS. Tenemos una sala de procedimientos quirúrgicos menores, una sala de curaciones, un área de consulta y manejamos una red de especialistas. Yo pienso que será hasta el próximo programa. Nuevamente, gracias, doctor. Gracias. Y ha sido un gusto. Disfruten su feriado.